Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy quiero mostrarles estos dos patrones de tejido súper sencillo, tejido a dos agujas. Miren, aquí está. Es muy fácil, son dos filas, en los dos casos son dos puntos que se repiten. Entonces, digamos que esa es la muestra, son dos puntos, se repiten todo el tiempo y luego son dos filas que son iguales y en la tercera fila cambian y de una vez se repite la tercera y la cuarta. Entonces tengo aquí los dibujos también o las gráficas del tejido. Si no quieren, no las necesitan, son súper sencillas. Las hice las dos sin puntos en el borde, miren cómo está de bonito. Y las hice sin puntos del borde para que pudieran ver cómo queda el tejido sin los puntos del borde. Y aquí los dibujé. Entonces les voy a explicar paso a paso cómo fue que hice estos tejidos. Miren, este de aquí queda con un borde un poco menos bonito. Y el de la izquierda queda con un borde más bonito. Ya les voy a explicar por qué también. Pero la idea es paso a paso mostrarles cómo hacer. Miren, este de aquí queda con un borde como chuequito. Mientras que el otro queda con un borde súper bonito. Aunque no hagamos puntos de borde. Vamos entonces con el de la derecha, con el de la izquierda, perdón, primero. Este de aquí. Bueno. Vamos a empezar tejiendo un número par de puntos o montando un número par de puntos. Yo voy a utilizar cualquier material que tenía por ahí y unas agujas número 4. Ahora, pueden utilizar agujas sin cuerda. No tienen que utilizar con cuerda porque no vamos a tejer en círculo. De todas formas, vamos a tejer dando la vuelta. Entonces, pueden utilizar simplemente agujas rectas sin ningún tipo de cuerda. Lo importante es que tejan un número par de puntos o que monten un número par de puntos y eso es todo. Recuerden que les voy a mostrar el tejido sin puntos del borde. Entonces directamente voy a empezar desde el primer punto a tejer lo que vamos a hacer en el patrón de tejido. Ahora vamos entonces a leer nuestro gráfico y para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. Las bolitas son puntos a la derecha, las rayitas son puntos de revés. Y en la fila número 1 vamos a leer de derecha a izquierda. Listo, ahí está. Mientras que en la fila número 2 vamos a leer de izquierda a derecha, por ejemplo. Los puntitos en azul son mis puntos del borde que los dibujé, pero no los voy a tejer. Entonces, como pueden ver, es un punto a la derecha, un punto de revés, un punto a la derecha, un punto de revés. Esos dos, esa indicación del 2 en la parte de abajo, es que se repiten. Voy a tejer entonces todo el tiempo punto a la derecha, punto de revés, punto de la derecha, punto de revés, a la derecha, de revés, a la derecha, de revés. La segunda fila, como les dije, la leemos de izquierda a derecha. Entonces empezamos con punto a la derecha y punto de revés. Es exactamente lo mismo a la primera fila. En la tercera fila va a venir el cambio, porque esta va a ser diferente. Vamos a empezar con un punto de revés y luego a la derecha. Y vamos a continuar revés, derecha, revés, derecha, revés, derecha. Y lo mismo vamos a hacer en la fila número 4, que vamos a leer también de izquierda a derecha. Vamos a empezar con revés y vamos a seguir con derecha. Entonces, como pueden ver, fila 1 y 2 son iguales, fila 3 y 4 son iguales. Y después de la explicación vamos a empezar de una vez a hacerlo en el tejido para que puedan verlo. Vamos a empezar directamente con el tejido que era un punto a la derecha, un punto de revés, un punto a la derecha, un punto de revés. Aquí está el de la derecha. Vamos con revés. Vamos con derecha. Revés. Derecha, revés y así vamos a continuar. Listo está. Ahora vamos a dar la vuelta al tejido, vamos a cambiarlo de mano y vamos a empezar de nuevo con punto a la derecha, punto de revés, punto a la derecha, punto de revés. Listo está, punto a la derecha, punto de revés,
Y ahí podemos ver que las dos filas son iguales, una a la otra. Miren, aquí está. Entonces, si se pierden, ya saben ustedes que tienen que tejer. Y lo saben porque están tejiendo exactamente lo opuesto a lo que había en la primera fila, ¿no? Ahí donde tenían ustedes un punto a la derecha, ahora están tejiendo un punto de revés. Y ahí donde tenían uno de revés, están tejiendo uno a la derecha. Bueno, la idea es, de todas formas, empezar con punto a la derecha, punto de revés, punto a la derecha, punto de revés. Si no se pierden, todo bien. Si se llegan a perder, pues entonces tienen que mirar el punto de abajo y tejer lo opuesto. Y aquí terminamos con un punto de revés. En este momento viene el cambio. Entonces tejimos dos filas que fueron exactamente iguales. Ahora alamos un poquito el hilo para que no se abra mucho el punto de revés, que fue el último que hicimos. Estas dos filas que eran iguales, punto de derecha, punto de revés, punto de derecha, punto de revés. Y vamos ahora a cambiar, que es la tercera fila. En la tercera fila vamos a empezar con un punto de revés. Entonces, en vez de empezar con un punto a la derecha, vamos a empezar con un punto de revés. Para eso, entonces, como les dije, alamos un poquito el hilo para que no se nos vaya a poner muy grande ese primer punto. Y empezamos aquí con el punto de revés. Listo. Y ahora sí, punto a la derecha. Miren que en este momento queda punto de revés sobre punto de revés, punto de derecha sobre punto de derecha. Y ese es un cambio. Listo, revés de nuevo. Y continuamos con el ritmo todo el tiempo. Revés, derecha, revés, derecha. Miren, aquí tengo entonces dos filas exactamente iguales y otras dos filas exactamente iguales, diferentes a las dos primeras, pero iguales entre sí. Y ahí se empieza a ver la diferencia. Si ven que las dos primeras filas empiezan con punto a la derecha, las dos segundas filas, o más bien la fila 3 y 4, con punto de revés. Bueno, bueno. Aquí ya hice crecer un poquito más el tejido, miren cómo se ve de bonito. Miren cómo está de lindo. Este es el mustache en dos agujas, perdón. Y bueno, se ve súper bonito, queda el borde bien bonito porque son puntos a la derecha todos. Y en la parte superior lo que hice fue hacer una fila número 1, por ejemplo, o una fila número 3. Y en la siguiente fila, seguir igual como venía el patrón de tejido, pero cerrar los puntos. De modo que me quedara bien, ¿sí ven? Queda bien. No queda como si estuviéramos cambiando entre la fila 2 y la fila 3, por ejemplo. Sino queda como si estuviéramos haciendo la fila 2 y la fila 3 y la 4, o la fila 1 y la 2. Vamos con la otra puntada. Para la otra puntada también necesitan un número de puntos par. Y aquí pueden ver que de nuevo son dos puntos que se repiten todo el tiempo. En este caso va a ser súper, súper, súper fácil. Porque miren que las dos primeras filas son solo puntos a la derecha. Todo el tiempo. Entonces, dos filas de solo puntos a la derecha y en la tercera fila viene un poco la diferencia. Luego la fila número 6 y la 7, de nuevo solo puntos a la derecha. Entonces, empecemos con dos filas de puntos a la derecha.
Bueno. La primera fila, solo puntos a la derecha. La segunda fila, adivinen, solo puntos a la derecha. Vamos con la segunda fila de una vez. Último punto a la derecha también. Y terminamos las dos primeras filas de tejido, así se ven. Ahora vamos con la tercera fila de tejido que vamos a leer de derecha a izquierda. Y que nos muestra que debemos hacer punto a la derecha, punto de revés, punto a la derecha, punto de revés. Entonces ya ven ustedes aquí que hicimos dos filas de puntos a la derecha solamente. Ahora vamos a tejer a la derecha, revés, a la derecha, revés, a la derecha, revés. Vamos a empezar de una vez con punto a la derecha. Luego entonces en la cuarta fila que leemos de izquierda a derecha, vamos a empezar de nuevo punto a la derecha y vamos a hacer revés, derecha, revés, derecha, revés, derecha, revés. Vamos entonces a hacer esas dos filas en las cuales empezamos con punto a la derecha, seguimos con punto de revés y así sucesivamente tornamos todo el tiempo. Bueno, aquí ya está más grande el tejido y lo mismo que en la anterior. Se detienen en la fila número 1 o en la fila número 3 y luego empiezan a tejer como si estuvieran tejiendo la fila número 2 o la fila número 4 y cierran los puntos. En este caso estoy tejiendo la fila número 2. Bueno, quedó listo y ya cerrados todos los puntos para que yo no tenga que tener las agujas por ahí. Ahí pueden ver el tejido también, se ve muy bonito y se nota de inmediato el cambio entre la fila 1 y 2, entre las dos primeras filas y las dos segundas filas del tejido. Entonces son siempre dos filas que se repiten. Y la primera y la segunda son diferentes a la tercera y la cuarta. Miren que el borde de aquí queda como irregular porque hay puntos de revés en el borde. Mientras que en el otro tejido, todos los puntos en el borde eran a la derecha. Así nos queda de bonito este tejido. Me parece súper bien, por ejemplo, para un suéter. Ya saben ustedes que necesitan los punticos del borde para que se vea bien bonito el borde siempre. Porque en este caso pues no cae todo el tiempo de puntos a la derecha. Y en este pues funciona bien sin puntos del borde también. Aunque si quieren hacer los puntos del borde, pues ya saben que pueden hacerlos también. Es muy fácil, las dos puntadas súper sencillas. Y espero que les haya gustado el video y la explicación de hoy. Si les gustaron, como siempre, no se les vaya a olvidar suscribirse a nuestro canal. Bueno, lo primero era dejar un me gusta, ¿no? Pero lo segundo es suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho aún. Y activar la campanita para no perderse otros videos.